Ninja stole my bike. Ninja stole my bike. No puedo decir la palabra con N, así que Ninja stole my bike nomás. Oh, se fue la B. No, yo quería jugar. No, esto es posible esta cuestión. Está muy lento el internet. Ninja stole my bike. Ay, volvió el internet. Ninja stole my bike. Ya dejo de cantar mejor. Eso fue un regalito para los que llegan al toque. A ver cómo tengo de carga. Con 10 megas alcanza, me va a subir una transmisión. ¿Pero por qué no funciona? Refresca. Me decía el Julio que haciendo un raid, por loco. Con este internet de porquería. ¡Ay! Gracias, Juleki, por el raid, compadre. Esperando que se restablezca un poco el internet para recomenzar. ¡Ahí está, Guafrito! ¡Qué lindo! Sí, tengo el micrófono abierto esperando a que... ¿Qué me quedan de ahí? ¿Otro lugar? Esperando que se restablezca un poquito aquí el... Me avisan porque son varios. Cómo se ve y escucha. Estoy esperando que se arregle el internet. Parece que no se ve tan bien, Tratando de llevar el programa arriba, me parece que no pasa nada. Parece que ahí sí. Ah, me avisen si me escuchan. Si me escuchan, le damos de nuevo. Estoy tratando de reconectar. Porque esta cuestión está de perro. Más encima no conectaba la cámara todavía. ¡Ay, guaflito! ¡Guaflito! Sos el queso del streaming. Pero si ya se va a acabar. Cuando llegue... la fibra óptica. Mejoró el internet. Tuve que cambiar el router de los de BTR que tenía el amigo. Ah, sí, o también eso afecta harto por el router que tengo ahí que estoy usando. Po. Eso es de Vice. Una cosa música. Sí, es Vice. Que van esos juegos, loco. Ya. ¿Se escucha al menos, no, Juleque, que estés tú por ahí al menos? Dime si se escucha o no. No veo más gente. Estoy Martín Maldivo por ahí, el Saito. Bueno, ya. Ahí al menos veo verde. Ya, ahí veo verde. Bien.
Ya vamos nomás, nos vamos al juego entonces. Oh, ahí estoy de vuelta, volví, chiquillo, volví de las tinieblas, volví. Oh, tampoco. Volví de Ultratumba, volví. Ya. Oye, deja abrir el emulador si tengo. Y el chatbot. El chatbot que me ayuda también con la peguita. Oye, qué buen juego, el Vice Project Doom, que ahora estuvimos jugando en. Así como un retro, un stream casual, y estuvo súper, súper bueno. Así que ahí estoy mirando la cámara. Tengo la cámara acá arriba. La tele está acá y la cámara está acá arriba. Como, o sea, acá abajo está la tele y acá está la cámara. Ya. A ver. Estaba jugando yo el Popeye, pero se cayó. Así que vamos a tener que jugarlo de nuevo. Ya, vamos a apagar la música. A ver cómo se ve el stream. Ahí se ve el stream. Tenemos streaming de vuelta. Funciona. Estoy emocionado. Tengo un comando. Ahí está, guafrito, qué lindo. Ya funcionó. No. Burr. Ya. Me cae gordinflón. Volví, estoy vivo. Sube. Eso. Que no se me arranque ninguna. Ya, estoy de vuelta. Bien, chiquillo, estoy de vuelta, ya. Gracias por esperar, los que esperaron. Listo, fuiste bueno, flaco. O gordo. Gordo. Al menos está en verde ahora. Ya, eso es estable, eso es bueno. De 2000 ahora porque estaba con 1000 o 1000 así nada, pues flaco. Ya. Let's go. Oh, sálvame, Popeye. Oye, Julé, que estamos haciendo hoy día Game Over Challenge, donde tú puedes elegir el juego por tan solo 500 puntos del canal. Corazón al agua, corazón al agua. El último, vamos. Bien, agarramos todo, coqueto. ¿Qué hace, gordo canalla? Jaja, tómatela. Gordo pelotudo. Se fue la cresta, está tratando, no. ¿Cómo que se bugueó el? Rígido. No he dicho nada. ¡Vamos! Popeye siempre triunfará en el amor por Olivia. Sí. Olivia. Gracias al poder de las espinacas radioactivas que se comió Popeye. Hola, Brutus. Dice, ayuda. Ven, po, peleala. No, está encerrado. Ahí volvió el internet, que por fin. Sí, solamente juegos de NES hoy día. Justamente.
Hay que armar la escalera salvarla, dale. No, se arrancó, maldito, se me arrancó. Oye, Juleque, cóbrame otro juego porque se lo pidió el DDM Gamer hace un ratito, si lo tengo en lista. Así que elige, aprovecha, elige otro juego. Está encerrado ahí, po. Perdí, ahora sí perdí. No por el corte de luz. Vamos a ver, ya. Yo justo era en el Tiny Toons, pero lo había pedido el DDM Gamer, así que... Ya. Tiny Toon Adventures. El Tiny Toons me pidió... Me dijo... Ah, pero espérate, el Didi me dijo que jugara con Hampton el 3... Ah, el 2. Ah, entonces el Didi pidió el 2. Y el 1 lo pidió el Juleque. Estamos bien entonces. Estamos bien. No he dicho nada, Juleque. Me retracto. Dijo, en el tren, que debe ser este, con Hampton. A ver, pero los monos, bueno. Balloon Fight. No, pero Julé, que me equivoqué porque el Didi pidió el 2, tú pediste el 1, me imagino. ¿O pediste este mismo? Si es este mismo, juego el Balloon Fight, no hay problema. Si sí, el 1, estamos listos porque este es el 2. ¡No! Me morí. Hay que, jole, que confírmame. Yo tenía vida, ¿cierto? ¿Este juego tiene vidas? No estoy seguro. Ah, ya era el 1, dale, bacán. ¿Un cerdo le pega con la tutula? ¡Claro! Tutulazo al aire. Yo este juego... No, este juego no lo jugué cuando chico, yo creo. No. El que yo jugué de Tiny Toons fue el de Super. El Buster Buzz. No sé cuánto era. Que era súper bueno. Hoy debo confesar que estuve a punto de no hacer el streaming. Ya Stitch estaba guardando las cosas para desmontar acá y fue como no. Alguien me dijo, sigue. Tu público te espera, guaflito. Me dijeron. No tenía idea de que existía este juego hasta hace unos meses atrás. Es que yo cuando chico de Tiny Toons jugué en el NES. El juego, yo cacho, más olvidable de NES, pero a mí me gustó caleta. Se llama Acme Cartoon Workshop. Que es un juego donde tú puedes dibujar escenas de los Tiny Toons en un juego de NES. Es muy bacán.
Porque te daban, por ejemplo, las plantillas, los textos, y te daban también los dibujitos, po, y animaciones. Oh, me mataron. No sé cuántas vidas tiene este mono. Y una vida más. Si no se muere otra vez con esto, damos con otro juego porque iba a estar pegado toda tarde acá, po. Pega con la tutula. Pega con la tutula. Pega con la tutula. Personaje favorito de Looney Tunes y Tiny Tunes. De Looney Tunes me gusta mucho el Pato Lucas. El Pato Lucas y Elmer Fudd. Y de Tiny Tunes, mi personaje favorito es... estoy entre Elvira y Max Montana. Son los malos más encima. Me gusta mucho porque tanto Max como Elvira tienen mucho carácter. Y son personajes muy entretenidos de mirar. Ahora adulto te lo digo, porque cabrón chico me gustaba Buster, ¿cachai? De Tiny Toons. Que era como el héroe. Y lo mismo que en Tiny, que en Looney Tunes, po. Te gustaba, a todo el mundo le gustaba Bugs Bunny porque era el héroe, po. El baile de la pirula. El baile de la pirula. El baile de la pirula. Te gusta que alguien me va a clipear eso y después va a hacer pasar un mal rato. Guaflito, tuve tu idea de cantar. El baile de la turula. Me lo sacaron un comando, es que como le hago al Didi. Baile de la turula. El baile de la pirula. Ay, señor. Lo mataron. Ya. Siguiente juego. Suficiente. Sigue. El Pancho C20, que por allá no está, me parece. Mi niño me está acompañando, así que saludito al Pancho, si es que está por ahí todavía. Me pidió el Dig Dug. O Dig Dog. Cambio, tiro, guacho. Recuerda que tenemos comandos. Ay, sí. Sí, Dino, tengo que hacer. Por lo menos los de Twitch no saben lo que es turula pirula. No, no saben qué es el dick. Loco, qué buen juego el Dick Duke. No. Me salvé. Venga, po. Yes. ¿Qué va a suceder? ¿Qué sucede? Te pregunto. Qué rico. Vacío. ¡Muere! Con estilo. Ese lo jugué en el Play 2 cuando consiguieron un videojuego que es una colección de NES y hack de NES. ¡Qué maravilloso! Dig Dug es un clásico. De hecho, este juego es de arcade, po. Este juego de arcade y después salió para la NES. Como un port. Me mató, me quemó igual el poto. Y dije, no me va a quemar el poto, me lo quemo igual. Cuidado con la bomba, chica. ¿Te vas a arrancar, maldito?
Sí, igual lo conocí las consolas pirata. Sí. Ah, una vida buena. Where are you going? Uy, casi me quema. Vamos, guaflito. Pero... ¡ah! Bueno, salvé ahí. Creo que ese personaje sale en Namco Cross Capcom. Puede ser, porque este es de... este personaje es de Namco. No es mi turno, maldito. No es mi turno. Mira, me mató por atrás, más encima. Muy bueno, ya. Next. Pagado el TikTok. El Saito pidió el contra. Aquí voy a dar puro jugo porque soy remaro al contra. Ding, 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 ding. Obviamente no va a ser el truco de las 30 vidas porque es el Game Over Challenge. Si no, va a estar jugando hasta mañana esta cuestión. Pa, para, para. Nunca llego a ese salto, nunca llego a ese salto. Oh. Yo dije que era malo. No quiero llegar muy lejos en contra, así que no se hagan la ilusión de que van a haber mucho de contra. Lamentablemente, soy muy malo. Agua fiestas. Aburrido. Justo para una vida, buena. Lo raro es que estoy mirando el streaming en el teléfono que tengo acá al lado y no se me ha cortado el streaming. Está raro eso. Están buscando a papa. A papa natas. Vamos que se puede, vamos que se puede, guacho.
Vamos, Schwarzenegger, este Schwarzenegger y Rambo. ¿Cómo se llama el otro? El. Oh. No, Steven Seagal, nada que ver, po. Es el. Tampoco es Van Damme. Salón. Gracias, Josita. Salté ahí, no tenía que saltar, hombre. Pam 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 pam. Oh, que soy malo, loco. Puse más charcha. Ah, fui bueno. Qué bueno que el sexto no estaba aquí para ver esto, porque les he dado pena ver tampoco de. Del game, de cómo se me da de contra. Oye, se me están sacando las solicitudes, pero. Me quedan dos, me queda el Mickey Mouse Capade y el Tenetums, así que aprovechen de pedir más. Y si no les quedan puntos, me avisan y les regalo el. El. ¿Cómo se llama? El cambio. Ya, entonces viene, viene Mickey Mouse Capade. Mickey Mouse Cabade. Este es el primero, me parece. Sí, es el primero. Ya, pues se me acaban las recomendaciones. Los juegos pedidos. Voy a empezar a hacer yo mis recomendaciones. Eso es la llave ahí, ¿cierto? Cierto. ¿Qué pasó con los botones del control? ¿Cómo así? ¿Los botones del control? ¿Cómo? No entiendo. ¿Qué pasa con eso? ¿What? No puedes tocar nada. Oh, no podía disparar este hito, no sabía eso. Está bien difícil, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Que te di una llave, ¿no? Ahí está la llave. A ver. Pero ¿cómo le cae un, ¿cómo se llama esa cuestión? Un candelabro en la cabeza a un ratón. Espérate, pero si tengo la llave, po. What?
Mi torta favorita es la que no me siento. No, mi torta favorita es la de qué sería, de, yo creo que de chocolate o lúcuma, piña, algo que tenga piña también me gusta mucho. Una torta de piña, qué rico. Ahí está, agua frito, qué lindo. Fuera Mexican. No entiendo este juego, tengo que... Ya, se supone que saqué la llave, pero... No... Yo saqué la llave, po. ¿Qué más querés que haga ahora? Sus tortini. ¿Dónde sentaste, Juanflito? Algo así, justamente. Ahí abrí una puerta, dale. Pero si les disparé, ¿por qué no hizo nada? Este nunca lo vi, se llama Mickey Mouse Cupcake. Lo pidió la Betty. Está re bueno. Yo cuando chico me tocó, cuando rendí un juego de Mickey en el NES, nosotros elegimos ese de uno que son como educativo. Bueno, Alicito Comics, bienvenido, compadre. Ahí está, más frito, qué lindo. Ahora es para los dos. Yo lo jugué, po. Apenas volví, lo jugué, de hecho. Mire, así como yo me perdí su chiste, amigo. Usted se perdió el... ¿Cómo se llama? El Tiny Toons. Ahí está la jefa. Perdón, el boss. Hoy digo la jefa, van a decir, una, justo una bruja la jefa. A la maleta nomás. Ahora sí. Listo, juguete buena, bruja maldita. Esa es la llave que necesita, agua frito. Ya todo de vuelta, oh, qué lata. Subo mini. No, me van a matar. Me van a matar. Yo supongo que en este juego no hay vidas porque... Ah, sí, cuatro vidas, chuta. Tres vidas más. Ah, aparte aquí mismo, ya dale, bacán. Pero... Sé que está bonito el juego. Yo lo había, creo haberlo jugado una vez, pero así como a la pasadita nomás. Pues ya, unos monos que los puedo matar y otros que no. Eso es raro, ¿cachai?
Oye, eso dice todo. ¿Cuándo es tu ley de dibujo? Hoy día, transmite jugando en su casa, ¿cierto? Quiero ver ese live. Si es así, pasa el tiro del canal para que lo pasemos a ver. Ya, deja el canal o el link de la transmisión para que la gente lo pueda ver. Yo termino ahora como a las 8:30, yo creo. Máximo. Sí, el tema es que es en YouTube, así que el Lícito Comics nos puede dejar el link. Vamos para allá. Así que los que vienen recién llegando, recuerden que por 500 puntos del canal, dentro de las recompensas de los guafletazos, pueden elegir Game Over Challenge y elegir el juego que quieren jugar. De NES. Si no, voy a elegir yo. Y no les va a gustar. Oh, está re difícil esto. Son muchos enemigos. El Didi dice: yo canjeé, pero si ya lo juguemos, Didi Gamer. Ya lo jugué. Oye, Lícito, ¿a qué hora es la transmisión? Espera a verla. Los picapiedras 2, que buen juego. ¿Cómo ahora? ¿Están transmitiendo ya? A ver. ¿Están en vivo? Ah, no, empieza a las 9. Este es justito. Bueno. Yo termino a las 8. Maravilloso, chiquillo. O sea, 8:30. Para pam pam. ¿Dirán caca esos monos? ¿Los pájaros? Ah, por delay, sí tengo algo de delay, pero ya se va a acabar ese delay cuando llegue la fibra óptica. Y deje de ser Datin y seré Lanin otra vez. Es una idea mía, me está dando vuelta en círculo. Parece que sí. Ustedes me dicen cuando le damos al especial de Waffleverso. ¿Qué? ¿Pero qué quiere hacer Lícito Comics? Ahí me perdí. Algo leí, pero... Chuta, me cae el hoyo. Pero lo que quieren hacer es hacer como un live con... dibujando los diferentes personajes del Waffleverse, algo así, ¿o qué? Mi no entender, estoy colgado. Pero démosle, yo ofrezco el canal, si es necesario. Dibujo en vivo Waffleverse, ya pues compadre, démosle, coordinémoslo. Sí, tiene pinta de laberinto. Claro, ahí está el Star de nuevo. Po. ¡Ay, dale, Putidi! No es malo. ¿Ah? ¿Cómo quién? Pues si yo uso a quién, no uso a Ryu. Ah, en mi canal. Hoy me perdí. Ya, Betty, pasamos otro juego, ¿no? Estoy perdido, no sé qué hacer. Es su juego, así que usted elija. No entiendo dónde ir. Es como la vida misma. No tengo idea de qué hacer con mi vida. ¿Por qué? Porque yo juego con Wolverine en Street Fighter vs X-Men. Ahí van, se parece. Oh.
¿O no? Esto es por acá ahora, ¿Qué no son monos feos? No. Está buena, la música está buena por lo menos. Ya sé que vamos a jugar otra cosa porque estoy pegado aquí hace como media hora y quiero avanzar. Gracias por la recomendación, Betty. Perdí. Fin. Ya, el Julio que pidió el Tiny Toons, el 1. Tiny Toons. Ya. Está bonito el juego, pero me está demorando demasiado en perder. Para para pa pam. Ya no me acuerdo de la letra de esta canción. Estoy muy viejo, se me olvidó la letra de la canción. Ya que está la escuela, que es la universidad. No me acuerdo la letra. Oh, qué terrible, estoy viejo. Estoy viejo, estoy terrible viejo. Y juego con un conejo de los años 90. Ahí me reformé en Plucky. Estoy terrible viejo, loco, se olvidan las cosas ya. Qué tremendo. Gracias Kilandra por el follow. Bienvenido, amigo, amiga, no sé qué sea. Bienvenide. No sé. Bienvenido, bienvenida. ¿Cómo llegó este humilde canal? Ama el retro, ah, maravilloso. Te cuento que hoy día estamos haciendo una sección en este canal que se llama Game Over Challenge, donde por 500 puntos del canal puedes elegir un juego, en este caso de NES, y yo lo juego hasta que pierda. Así que bienvenida, aquí ya harto retro de hecho, y un poco de moderno igual. De hecho este martes, o este martes qué hago, el martes voy a jugar Wario Land. Por si acaso, voy a empezar por fin a Wario Land, que tanto me ha pedido el fancito de Soprole, así que por si quieres pasarte, martes a las 7 de la tarde, hora de Chile. Sí, gracias por ese follow y bienvenido, no sé, bienvenido o bienvenida, yo creo que es bienvenida, pero no quiero ofender en caso de que sea el caso contrario. Así que así bienvenido como... ¿Cómo se llama? Como plural, como genérico. Yo hago streaming regularmente martes y jueves a las 7 de la tarde hora de Chile, así que queda invitado, invitada. No, y todos, pues chiquillos. ¿Cuántos días me quedan? A veces también jugamos Faikade acá, jugamos juegos de arcade y online con los chiquillos, ¿no? Yo juego harto retro. De hecho, tengo una sección dedicada al Super Nintendo también, que se llama Super Waffle Entertainment System, porque el canal se llama Don Waffle. Yo soy Waflito. Mucho gusto, me presento. Amante también del retro. Más tirado para el Nintendo que para otras consolas, pero tengo que hacer un Game Over Challenge de Sega. Estaría bueno.
Pucha, el Buster muere de una, pero no hace nada. Waffle, te quiero invitar a una transmisión. ¿Qué haré? Depende de la hora, amigo. Porque yo trabajo mañana y no sé qué me desocupe. Tengo harto trabajo últimamente, entonces. Pero dime de qué se trata y veo si te puedo apoyar. O me caí. Salte mal, parece. Ya. Game Over. Gracias, Juleki, por elegir este jueguito. Ya, el tío de DM Gamer nos pidió el picapié de las dos. Viejo boomer. This is the Flintstones. El 2. ¿Cuál es el 2? Una PM hora de Colombia. No, o sea, estoy trabajando. Estoy a full. Ese es el Surprise at Dinosaur Peak, me parece. El 2 es el de los. No está Pebble, sí, Bam Bam, 7. No, está difícil esa hora porque, o sea, estoy trabajando, amigo. Así, full trabajando. ¿Este es el 2? Sí, este es el 2. Y si no es el 2, que el Didi me avise y juego el otro. Juegos desde OS con random VPN. Ahí puse la Pablo igual. Flintstone. Mete Flintstones. Ah, Something Family. ¿Es la canción? Creo. Qué buen juego esto de los picapiedras en la NES. A mí me gustaba mucho el otro, el de The Rescue of Dino en Hopi. Cuando viajan el tiempo con Gazoo. 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 Pero también se puede en la noche. Tentador. Pero ¿cómo lo haríamos ahí? ¿Tengo que bajarme algún emulador también? ¿O qué? Porque yo el Radmin lo tengo. Lo he instalado, de hecho. Eso es lo otro. No sé cómo ande mi internet mañana. Hoy día andaba bastante mal, la verdad. No te puedo prometer que te pueda acompañar si mi internet no funciona bien. De hecho, tengo un ping súper alto. Como de 300 ms. Es muy alto. Así que Dosbox, ya, dale. No, la verdad, este juego fue tan difícil. ¡No! Waflito, no, ¿usted está jugando desde la consola? No, amigo, estoy jugando desde emulador. Te pregunto por qué se ve también, me imagino, ¿cierto? Yo uso un emulador. Que de hecho es un multimulador que se llama Ares. El mismo emulador que uso para Super Nintendo, para Game Boy, para Sega. Es un multimulador. No sé si alguna vez escuchaste hablar, Juleque, del DSNES. Adiós. Ya, po. VSNES o Gigan también se llamó en su momento el emulador.
Lo que en su momento entonces fue el emulador, el mejor emulador de Super Nintendo, se transformó en esto que se llama Ares. Yo sé que después te mando el link para que lo voy a bajar. Se ve muy bien, se escucha muy bien, porque si no me equivoco, la emulación es como la emulación más precisa que hay. O de las mejores. Ahora tiene el icono de una luna, pero antes era un control de Super, justamente. Mira la cuestión, pesa. ¿Perdí? Perdí. Se me acabaron los juegos. Ya. Mientras alguien me recomiende algo, yo voy a jugar un juego. Esta va a ser mi recomendación. Es como si estuviera pagando los puntos. Hay un juego que tiene la mansa historia y que fue desarrollado por HAL, los creadores del Kirby. Ah, el que tiene un control de Super, ese es el SNES 9X. Ya, este juego se llama Kabuki Quantum Fighter. La historia va de un tipo que es como un militar de unos 24 años que tiene que entrar a una computadora a... ¿cómo se llama esta cuestión? A destruir un virus que está dentro de una computadora como la computadora más grande del mundo, y que los que la controlan la usan, se desata un caos, así como que cae un... Ay, por ahí arriba. Cae un... ¿cómo se llama esta cuestión? La bomba nuclear. Eso. Entonces, se supone que en la lógica del juego, el personaje se transforma en lo que la inteligencia artificial le asigna a transformarse. Y en este caso, este personaje se transforma en un kabuki. Y se preguntará, Waflito, ¿qué es un kabuki? Un kabuki es un personaje del teatro japonés, que son usualmente hombres, que se pintan la cara blanca y cosas así. Eso es un kabuki. Es un juego muy bueno, súper recomendado. Yo siempre es poco, cuando hay listas de juegos top 10 y cosas así, es poco mencionado. Dale, pasa el enlace de tu Discord. Y es difícil el jueguito, de hecho. En movilidad es como jugar Ninja Gaiden, más o menos. Para que se hagan una idea. Murí. ¡Oh, Juleque! ¡Sos grande! ¡Sabelo! Ahí está, Waflito, qué lindo. Hola, tío Dynamo, bienvenido.
Vamos, Waflito. Vamos, Waflito acróbata. Morí. Última vida. De hecho, no, voy a estar jugando Balloon Fight al tiro, como si lo pidió el tío Juleque. Balloon Fight. Tan, tararán, tan, 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 tan. Bueno, mándale un mensaje privado a Discord, no hay problema. Yo creo, como te decía recién, va a depender harto de cómo está mi conexión mañana a esa hora. Adiós. Ay, 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 ay. No. Kaboom. ¿Sabían que este juego está basado en otro juego de arcades que se llama Joust? Oh, maldito. Me pegó por atrás. Uy, coqueto. Qué buen juego Super Juleque, loco. No me acordaba este juego tan bueno. Ya, cuando termine el stream paso a ver el mensaje. Me queda poquito, ya me quedan como 10-15 minutos, así que. Porque me dio hambre y quiero tomar 11. Quiero tomar la merienda, como dicen en otros países. O la cena, no sé, aquí no comemos cena en todo caso. Acá en la casa, al menos. Pop. No. Ah. Oye, me permite tener un lujito. No sé qué, me encanta este modo. Me encanta el modo para un trip. No, 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 no. Oh, morí. No duré nada, loco. No duré nada. Otra vez. Haciendo un poco de trampa acá contra mis propias reglas, pero loco, que este juego es muy bueno. Conda Waflito, bien amigos, jugando NES a petición de ustedes, del público. Así que si se le ocurre algún jueguito de NES, se levanta la barrera en los puntos. Me pueden recomendar así nomás. Morí de nuevo. ¿Cómo se ve el torneo del Strike? ¿Por andar leyendo el chat o leyendo otras cosas? Uy, uy. Ay, 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 Juan. Snow Bros pidió el Dynamo, me imagino, ¿no? ¿Julia de qué? Ah, una lavera ligera. ¿Ligera de ropa? Uy, coqueto. Ya, vámonos más.
No iba a morir, po. Cacha, 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 cacha. Cuánto talento, Pablito. Y ahí morí. Ahora que el Saito está con... Era Snow Bros. Ya, yo creo que con esto terminamos. O podría ser uno más. Desaparezcan, que me dan toc. Listo. También. Ahí está, guapito, qué lindo. No, falta una, maldición. Cuando yo vine a saber de este, que este por existía, ya no tenía la NES hace muchos años, pero me sorprendió mucho. Ah, bueno. Está leyendo High School D&D, pues, mi amigo. Amigo, ¿te sabes que esa cuestión provoca, ¿cómo se llama? Saca pelo en las manos, ¿cierto? Leer esas cosas saca pelo en las manos. ¿Sí sabes a lo que me refiero? Me mató. Prueba fantasía como eres un sándwich solo. Oh, al día también se le cortó la luz. Pucha, recién volvió, calla. Nos quedan encerrados más encima sin luz. ¿Qué clase de mente perversa planificaría eso? Esas son obras maquiavélicas de la mente perversa, amigo. Oye, calma. Pausa. Pausa, necesito hacer algo acá. Vamos a hacer una pequeña encuesta antes de terminar el stream. Cuando entres y... Pues yo no puedo hacer encuesta aquí directo. Me gustaría hacer encuesta acá directo. En... Acá en Twitch. O sea, acá en OBS. ¿Se podrá? No, eso no es. ¿Cómo estoy transmitiendo? ¿No me deja entrar a Twitch? Qué raro. Estoy en verde y no puedo entrar a la página de Twitch. ¿Cómo que conectas a internet? Si estoy conectado a internet, pues viejo. Si no podría estar transmitiendo. Ya, filo. A pulso nomás. Para una próxima entrega del Game Over Challenge. ¿Les gustaría ver Nintendo 64? O Sega Genesis. Yo de Genesis no sé nada, 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 nada. 64 tampoco. Ahí coloquen en el chat que les gustaría ver. Genesis o 64. Van a hacer jugar Sega a un nintendero como yo, ¿eh? Señor, usted es diabólico. Oh my god. Ya me acordé, entendí la referencia. Nintendo 64. Yes. Sí, ahí yo voy a ir a ciegas. Porque yo de Genesis conozco con suerte el Sonic. Me sería. Un saludo gigante, Don Waffle. Un saludo gigante, Judakov. Bienvenido, amigo. O amiga. O amigue. Ente viviente. Uy, casi los mata a todos, coqueto.
Una vida, una vida. Una vida, yeah. Y el Contra Hardcore, igual es peludo ese. No sé, algunos juegos conozco, o sea, tampoco soy tan ignorante en Genesis, pero no sé así como conozco mejor del Super o del Sega, o sea, o del NES, ¿cachai? Que es donde mejor me manejo. A eso me refería. Re difícil ese Contra, pero es muy bonito. Es muy lindo ese Contra. Podría ser una de Neo Geo también. Así como por separado, una de Neo Geo y una de Capcom. Una de Faikade, así me juegan ustedes. Viste, es bueno, flaco. Aquí no da vida, no da punto. Bueno. Estaría bueno uno de Neo Geo. ¿Copión? Sí, técnicamente sí, porque mira, hay tres canales que yo conozco que hacen algo parecido, no igual, parecido. Por ejemplo, el Gizar, tú tienes una sección que se llama 8 minutos de alboroso. No, pues un poco, pues, si Faikade tiene 8 minutos. No, pero tengo los juegos de arcade igual. Tengo el MAME con 8000 juegos por ahí, así que puedes pedirme lo que queráis de arcade, lo tengo. Hasta lo más raro. El Gizard tiene una sección que se llama 8 minutos de alboroso, donde te deja elegir un juego si donáis una luca o si lo elegís en los cupos libres. El Retro Gaming Plus, todo en YouTube, tiene el tú eliges Yo Sufro, que es lo mismo, juega durante 8 o 10 minutos un juego. Y el Compadre Mau tiene el A la Carta, donde es lo mismo, tú podéis donar desde una luca y el loco juega 10 minutos el juego, ¿cachai? El tema es que ellos le ponen tiempo, yo acá le pongo hasta que pierda. Ese es como mi toque, ¿cachai? Es una idea basada en todo caso, no voy a decir como que esta es una idea original de Waflito. No, no lo es. Mira, me mató en el aire, por loco. ¡Compadre Mau, compadre! Exacto. Así que, por eso, pues. Ah, vos sos tu Faikade. Ah, claro, po. Por crear los juegos de pelea y no pedirte permiso de Vivian Gamer, perdón. Discúlpeme, señor. Oye, chiquillos, recuerden que a las 9 Irisito Comics va a estar dibujando jugando en su casa en YouTube, por ahí dejo el link. Así que busquen en YouTube, jugando en su casa. A las 9 va a haber un streaming donde estará el tío Irisito Comics jugando en vivo y en directo, dibujando algo bonito. Así que, para que lo pasen a ver si quieren entretenerse ahora después de las 9 que yo termino el streaming. Y mañana a las 9:30 el tío Dian Gamer va a estar jugando Gartic Phone con todos nosotros. Así que vamos a jugar Gartic Phone mañana al canal del Dian Gamer, que va a estar para matarse de la risa. Pam 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 pam. Tengo hambre. Vamos a hacer unas tostaditas. ¿Cómo va el net? Ahora anda bien, po. Ahora. Bueno, el Gartic Phone, chiquillos, para cagarse la risa. Es muy divertido ese juego. Yo lo he visto un par de veces en streaming y es muy divertido. Lo puedo jugar desde el teléfono, desde el computador también. Así que no hay complicaciones de no me corre en mi computador. No importa, lo juega en el teléfono. Pam, 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 pam. Y el Dynamo, un borracho culiao. Pero mira cómo me mata, por loco. Mira cómo me mata esa porquería. Gordo de mierda. No, Waflito es gordofóbico. No, yo también soy gordo, así que puedo hablar de los gordos, con propiedad. Déjame subir, pelotudo. Déjame subir. Oye, cabrón, gracias por apañar tanto, ¿ah? ¿Eh? De verdad, gracias por apañar. Vamos en camino a los 200 ya.
¿Cuánto tenemos hoy día? 145. ¿Qué mejor? En YouTube llego a 300, después se devuelve a 298, 297. Dije ya, chao. Hombre de invierno. Oh, maldición. Aquí se dice no gordo, chileno promedio. Oh, no. Morí. Ya. Morí, ¿cierto? Ah, continúa. Ah, ya. Ahí se fueron las vidas. Vamos a dejarlo de fondo. Ok. Todos están listos. Ya, chiquillos. Hoy déjenme colocar musiquita. Antes de irme. Ahí estamos. Ya. Oye, vamos a buscar a qué hacerle la raid. Si es que está usted me cuenta Twitch, si no. No sé qué entero sobre esta Twitch esta cuestión. Voy a poner la música del Kirby de fondo. Por último, desde el emulador. ¿Por qué no me quedo? Pucha, no puedo hacer raid si no me conecto a Twitch. Recién me conectó el chat, ¿viste? Está raro el internet hoy día. Está raro. Ah, era la Camu. El perro retro. Ya. Pero oye, Didi, el problema que tengo es que no puedo entrar al dashboard de Twitch a hacer el raid, po. Así que si lo podemos hacer a mano, por último tírate el link del canal del perro retro y vamos para allá nomás, po. Crévalo. ¿Qué tanto? Me decís, oye, vengo parte de Waffle, no puedo hacer red porque tiene malo el internet, pero saludo. ahí abrió, ya, vamos, ahí abrió. Vamos, así que, chiquillo, el martes. Ahí está. Ahí tengo música. Vamos a cerrar esto. Está negro ahí, pero no importa. En el chat de Twitch o el de OBS. Ah, ya dale. No sé quién trae el jefe de transmisión. El perro retro, me dijeron entonces. Vamos a hacer un raid al perro retro mientras yo me voy despidiendo a ustedes, chiquillos. Agradecidísimo por la compañía de hoy día, que fue un stream improvisado. Pero estuvo entretenido. Me gustó. Ah, sí, ahí está. No, ahí puedo hacer el raid. Así que, mientras nos vamos de raid a donde el perro retro, chiquillos, me aprovecho de despedir. Soy su amigo Don Waffle. Nos vemos el martes con Wario Land en la Game Boy desde la Super Nintendo. Para complacer al tío fan de su prole que me deje hinchar las bolas un rato. Así que, nos fuimos. Bye, bye.
Oye, me equivoqué, parece que el perro estaba cerrando, así que... Bueno, vamos entonces a otro lado.